Bueno, bienvenido antes que nada, gracias. Por estar acá en Bien Directo Noticias. Son días donde toma mucha relevancia el polo obrero y eso no es un buen síntoma. Escuchamos, entre otras cosas, parte de lo que tenía que ver con el debate organizado por Fontevecchia, donde se llega a una síntesis y a una conclusión muy importante, y es que paradójicamente el fin de una organización social es que deje de existir. Cuando deja de existir una organización social, en este caso, quiere decir que las necesidades están cubiertas. ¿Cómo ven, cuál es el análisis que hacen primeramente sobre lo que está sucediendo en la realidad argentina? A ver, vamos por partes. Primero, creo que tengamos protagonismo no es malo. Para mí es bueno. Ajá, ¿por qué? Es bueno porque, obviamente, yo entiendo dónde vas. La finalidad, estoy con vos. Sí. Pero mientras tanto, pero tengo un colega tuyo que me preguntaba, ¿va a haber más conflicto social? Y yo le respondí, ojalá. Tenemos un segundito, sí. Te estoy provocando un cachito para darle esto. Sí. Y dice, ¿por qué ojalá? Bueno, porque si un pueblo tiene 60% de los pibes pobres, como pasa en Argentina, una pérdida de salario de 5 años consecutivos. Argentina tiene 5 años consecutivos de pérdida de salario. Los dos últimos de Macri, los dos de Alberto Fernández y este año y medio, 4 años y medio. Sí. Si tenés un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, que abarca más o menos a 10, 12 millones de personas en el país. Si los jubilados ganan, la mayoría de los jubilados, una jubilación que se compadece con la línea de indigencia, no de pobreza, de indigencia. Sí, una locura. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que no haya conflicto? Por suerte, el pueblo argentino no se deja doblegar. Yo no veo la parte, como te puedo decir, ventajosa, de que frente a semejante magnitud. Yo lo entiendo, pero estamos en la parte cosmética de la discusión. Yo había arrancado por otro lado, había arrancado porque, claro, vos me decís, mejor que haya conflicto social, mejor que no pase todo eso para que tengamos que tenerlo. Lógico, pero eso no es culpa de nosotros. No, por supuesto. Lo que pasa es que pasando lo que pasa, un pueblo tiene que no dejarse atropellar. Yo quiero que mi pueblo no se deje atropellar con semejante retroceso civilizatorio que se quiere crear. Porque es lo que está pasando. Hoy en Argentina, cualquier sector popular, cualquiera que vos quieras, está peor que antes. El que está un poquito mejor puede estar mejor que el desocupado, pero sí, está peor que antes él. Tenemos un problema de que hay una cuestión alimentaria en Argentina. Hay millones de personas que comen en comedores populares. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir eso como normal? Y que un sector pelee contra eso, yo lo veo positivo. ¿Sabes qué veo negativo? Veo negativo, por ejemplo, que la CGT, bueno, Gabriel, que debería hacer algo, no haga nada. No, pero Gabriel, hay un punto que es cierto todo esto que venís diciendo, esto que venís describiendo, que tiene que ver no sino con la realidad. En este caso, hay otro punto que también es importante, el cual ya te voy a preguntar, que tiene que ver en este caso con una Argentina que crece, que rebota el 10% de crecimiento, que se especula que puede llegar a crecer un 3%, pero que no se derrama a los sectores más bajos, sino que queda concentrado en otro lugar, y muchas veces estamos sosteniendo, entre otras cosas, con la Reserva del Banco Central, el pago de la deuda privada. Ya vamos a hablar sobre esto y parte de la consecuencia que tiene efectivamente en algunos de los sectores más populares. Pero me voy a meter con lo que se viene por delante. ¿Se conocía el anuncio efectivamente de que comenzará un acampe? ¿Van a realizar un acampe? Lo que está convocado, que se votó ayer en una asamblea que se hizo en el Obelisco. Sí. Y interesa lo del Obelisco, porque fue pública. Estaban los medios de comunicación, la pudieron filmar. Tiene que ver, a mí me da la impresión, Gabriel, no sé si me lo vas a reconocer y no, es una demostración casi sarcástica de que tienen la calle tomada, de que tienen la calle ganada. No es eso. Es lo siguiente, es que, mire, por ejemplo, cuando la CGT delibera, ¿cómo lo hacen? ¿En un bar reunido entre cuatro paredes? Oculto, nadie sabe qué pasa. Esto es público. Cualquiera puede ver una deliberación popular. Y lo que queremos demostrar es que el pueblo necesita ese tipo de deliberación popular. En los sindicatos, porque los trabajadores están pasando un momento más difícil. ¿Por qué no hay deliberaciones en los sindicatos para ver si se firman paritaria como se firman? Yo te puedo asegurar lo siguiente. Si un sindicato firma una paritaria por debajo de inflación, como viene pasando sistemáticamente, si hubiese asambleas como ayer en el Obelisco, ¿quién firma? ¿Quién levanta la mano? Ahora, cuando un dirigente sindical admite una paritaria por debajo de la inflación, habitualmente no consultó a su base. No hubo una asamblea pública para que el trabajador pueda expresar realmente su padecer frente a lo que está pasando y pueda decidir con los elementos de juicio, libremente. No pasa. Lo que quisimos hacer ayer no es mostrar que tenemos la calle tomada, para nada, sino demostrar que el pueblo argentino necesita deliberar sin ningún tipo de impedimento. Porque yo te digo en serio. Pero hay una realidad, Gabriel. Si vos te pones a pensar, los debates y la resolución de qué decisiones se toman dentro de una organización se hacen en las instituciones y en los espacios de esas organizaciones. Hacerlo en el Obelisco, que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, era una demostración de que el espacio es la calle.
A ver, insisto, es tu interpretación, pero yo digo, ¿cuál fue nuestra finalidad? Nuestra finalidad es, aparte no se cortó toda la calle de ninguna manera, estaba ahí concentrado en una... No, 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 es una demostración política, diría. Era sobre la plaza, digamos, sí, de la República. Sí, la plaza central. Es decir, no estábamos cortando la calle, era demostrar ante la población argentina que en todos lados debe haber una deliberación, porque no importa lo de los sindicatos. Bien. ¿Cómo puede ser que los sindicatos firmen sistemáticamente paritarias a la baja sin consultar a sus afiliados? Yo te puedo asegurar que si vos convocás una asamblea de una fábrica y decís, ¿estás de acuerdo o no con que tu aumento sale un 50 cuando vas a 70? Te van a decir que te no. Te saco de ahí, Gabriel. Te saco de no importa de la metodología democrática de la organización. Está bien. Yo te saco de la simbología, me parece interesante lo que planteás. Me parece que hay dos mensajes ahí. Pero te pongo en otro lugar que me parece que es interesante también, que tiene que ver con lo que se resolvió en ese plenario, si querés. Una marcha para el jueves. Bien, una marcha para el día jueves. Pero además, al mismo tiempo, la posibilidad de que haya campes a nivel nacional. Mirá, el avance de este plan de lucha que se votó dependerá también de lo que el gobierno vaya respondiendo. Bien. Porque la marcha tiene, a ver, reclamos, analicémoslo juntos. A ver si estás de acuerdo o no. Primero, mayor asistencia alimentaria. ¿Quién puede estar en contra? No, no, por supuesto. En un momento en el cual los precios de los alimentos crecen sí, en todo sí, el mundo. Sí, es la punta de lanza de la inflación. Y la revista Times, una de las principales revistas financieras sí. en el mundo, anunció una catástrofe alimentaria mundial. En Argentina ya tenemos... Es un momento para conservar... Estamos de acuerdo. Tiene que haber eso. Sí. Segundo... Planes sociales. Los planes sociales... Bueno, ahí hay una discusión. Déjame, 18 mil pesos por persona. Es evidente, cualquier oyente o televidente, mejor dicho, lo puede saber, que nadie vive con 18 mil pesos. Nadie. Está claro. No 30 días, no vive una semana. Por lo tanto, el plan social se ha convertido en una especie de complemento de un trabajo precarizado. Así funciona hoy la sociedad argentina. Hoy el 40 o más de los trabajadores de Argentina no están registrados. Es un trabajo precarizado con salario de 30 mil pesos, 35 mil pesos, 40 mil pesos, que complementa con un plan social. Así funciona. Se ha ido degradando el mercado de trabajo de Argentina. Entonces, tiene que aumentar el plan social porque está aumentando la inflación a niveles insostenibles. Me parece que el gobierno... Me voy a poner en abogado del diablo. Dale. Estamos jugando. Me voy a poner en abogado del diablo. Sí, dale. Yo laburo para el gobierno. Yo laburo para el gobierno y te voy a decir... Nosotros no ¿con estamos... ¿Con Culfas no o con Alberto? ¿O con Cristina? No. Ah, bueno. Laburo... no sé con quién, por eso. Con muchas líneas. Laburo con Alberto. Bueno. Te voy a decir, no vamos a poder aumentar los planes sociales porque tenemos un programa que tiene que ver con cambiar planes sociales con empleo. Perfecto, cambialo si no hay ningún problema. Mientras tanto, porque esto es lo que dice el gobierno. Sí, pero mientras que. Sí, estoy con vos. Cambialo, pero mañana hay que llenar la olla. Mañana sí, hay que llenar la olla. No, no, la urgencia. Le digo a chicos, quiero, mamá, quiero comer. ¿Sabes qué pasa? El presidente anunció un programa para que vaya a trabajar. ¿Cuándo? El año que viene. Y yo no llego el año que viene, tengo que comer mañana. ¿Lo puedo mandar a chicos sin comer? El tema comedores. No, lo que estoy viendo es que este país se va al corno. A ver, quiero decir lo siguiente. Argentina, vamos al grueso del problema. Sí. Argentina no se va a salvar con planes sociales. Se lo decían muchos colegas tuyos hoy acá. Por eso decíamos al principio, empezamos con esto. Fíjate que circular la discusión. No, pero ¿por qué? A ver, Cristina dejó el país con 300.000 planes sociales. Sí. Macri con 700.000. Hoy tenemos 1.200.000. Está claro que no le ha salido a planes sociales. Se reproduce la pobreza. Sí. Nosotros no estamos reclamando esto porque es una salida. Solamente queremos que nuestro pueblo no se muera de hambre. La salida es generar trabajo. Tiene que haber inversión, infraestructura, industria. ¿Hay algo de esto? No hay nada de esto. Es todo lo contrario. ¿Y ustedes vienen notando esto que con lo que comenzaba al principio del programa, que tiene que ver con un crecimiento que no se termina derramando en el consumo y en la gente? Yo te escuché y no comparto de todo ese análisis. A ver. Argentina tuvo, bajo la pandemia, una caída del 10% de su economía. Sí. Más o menos. Desde 100 bajaste a 90. Sí. Después quedaste 90, creciste sí. 10, creciste a 99. ¿No? Sí. Porque el 10, de 90 a 99. Admitamos que creciste el 11, quedaste igual que en el pasado. En el medio creció la población argentina. El PBI por cápita retrocedió. Entonces, lo que se llama habitualmente en economía es el rebote de gato muerto. Uh-huh. Es decir, rebotó, pero el gato no está vivo, está muerto, solo que lo tiraste muy arriba. Acá hubo rebote. Este año se hace un crecimiento del 3%, que es solamente un arrastre estadístico del año pasado. ¿Qué se viene en Argentina? ¿Qué se viene en Argentina? Mirá, lo que se viene en Argentina, lamentablemente el laburante no lo sabe. Porque está todo el día laburando, no tiene tiempo de saberlo. Lo saben los financistas. ¿Por qué hay una fuga de los bonos en pesos? ¿Por qué hay un crecimiento del dólar paralelo, de todos los dólares paralelos? Porque Argentina lo que se viene, lamentablemente... A ver, ¿qué es? Y lo que se viene es que fracasó el acuerdo con el FMI, que iba a fracasar, fracasó estrepitosamente, en 3 meses fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque iba a traer certidumbre, iba a traer credibilidad. Y no terminó consiguiendo. ¿Te parece? Esto. Y al mismo tiempo se pagan los costos de ese acuerdo que tiene que ver con el ajuste. El ajuste se paga, pero lo que se viene es una devaluación, una suba de tasa de interés, una caída de la economía. Lo sabe todo el mundo.
todo el mundo. En el primer algunos no dicen eso, ¿no? Pero no, si te lo pueden decir. No, no, pero tengo que quiero decir que pero, en una íntima convicción de. El Partido Obrero te lo dice por lo siguiente, porque el Partido Obrero le tiene que decir a los laburantes de este país lo que va a pasar de verdad. Si yo les miento, el laburante le cree el verso a como se llama, a Guzmán, y después los agarran desprevenidos, como pasa siempre. Y los que sí saben son los que están en la bolsa, se lleva la guita y después agarran al laburante. ¿Se entiende lo que está? Es muy interesante, pero es un debate muy interesante. No pasó en el 2001. No pasó así, quédense tranquilos. Se iban todos los capitales y al laburante lo agarraron con el corralito en el banco. Hay un conocimiento. Estamos obligados a decir la verdad, aunque parezca una mala onda, ¿tenés? Sí, no. Por supuesto que tampoco es el objetivo aquí recibir solo buenas noticias. Empezábamos hablando y efectivamente invitamos a un actor. Ustedes son actores de conflicto social. Por eso están siempre en el medio de la discusión, donde son castigados. Pues te paso el dato, para que no sepa, a Guzmán acaba de suspender un viaje a Canadá, que tenía previsto. Sí, sí, conocemos. Diciendo que no tuvo pasaje, imagínate. Tiene que ver con que hoy se conocen los datos de inflación y al mismo tiempo parte de lo que tiene que ver con los bonos. Tenemos una corrida estrepitosa. Se está yendo la guita a este país. Y todo el mundo sabe que en el primer semestre hemos tenido un récord de liquidación de la cosecha. Y el Banco Central nos juntó un mango. El segundo semestre se paraliza la liquidación de cosecha y hay que importar energía carísima por la guerra. Entonces, la devaluación que se viene, cuando vote 70% de inflación, nos deja al borde de una hiper. Entonces, yo le quiero decir a nuestro pueblo que hay que salir, organizarse y pelearla, porque si nos quedamos, como nos quieren decir, tranquilos, la vamos a pagar los trabajadores como lo hemos pagado siempre la crisis. Un banquero nunca pierde, te lo digo así de fácil. Los dueños de las empresas grandes no pierden, pierde el laburante. Gabriel, necesitamos, tenemos que cerrar el programa. Te voy a invitar a mi productora, a Lilian, a que se comunique con tu equipo, para invitarte hoy al informativo de Radio Pulso y que podamos continuar el debate si es que estás en Córdoba. No sé si ya viajas de nuevo para Buenos Aires. ¿A qué hora es eso? A las 20 horas. Bueno, pues quizás logremos, porque tenemos una actividad, Lucifuerza. Bien. Una charla abierta, porque queremos desarrollar esto que estamos charlando de una manera más clara, un debate abierto. Así que los invitamos a 5 de la tarde, Luz y Fuerza, todos invitados. 5 de la tarde entonces en la sede de Luz y Fuerza de Dian Funes. El anfiteatro ahí grande. En el anfiteatro de Dian Funes de Luz y Fuerza.